Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues como ustedes ya vieron en el título de este, en este video pues les voy a platicar la experiencia que tuve en el evento del sábado 24 de octubre. Y les quiero contar porque fue una serie de actos que tuvieron que pasar durante toda la semana. Y que no terminaron bien precisamente en el evento. Les voy a poner un poquito en contexto para que sepan de qué les estoy hablando. Pues resulta que aproximadamente, es que no recuerdo muy bien, aproximadamente entre el viernes y el sábado, unos amigos de que estamos trabajando juntos, ya les he hablado a ustedes en otros videos y pues estamos ahí colaborando juntos desde hace mucho tiempo. Pues no, tenemos un grupo en WhatsApp, me mandan la invitación y me dicen, bueno, nos dicen, ¿saben qué? Hay un posible evento, entre el viernes y el sábado. Y pues todo bien hasta ahí, ¿no? Y yo no les comenté. No les dije si sí, no les dije si no. Resulta que pasaron, ¿qué será? Dos o tres días más o menos, aprox. Estaba yo sentado checando mi Instagram para ver si no hacía falta, si no había algún pendiente, si no había alguna nueva información. Y pues estaba entre las primeras historias la de mi amigo que les comento, ¿no? Pues entonces yo voy de curioso, pues veo su historia y veo que ya estaba yo en cartelera del evento que me habían invitado. Entonces pues yo le comento de manera personal, oye, pues cómo va a estar todo el show, explícame. Me dice, no, pues ya está el evento y así de. En ese momento dije, pues cómo que ya estoy en el evento si yo no confirmé, yo no dije si sí, no dije si no. Porque cuando nos mandaron la invitación me empezaron a tirar como comentarios un poquito pesados de mala leche y yo dije, no, es muy pronto, faltaba menos de una semana, como 5 días aprox, ¿no? Y dije, no, 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 es muy pronto, mejor me espero. Y no les confirmé, pero resulta que a los 2, 3 días ya estaba ahí la información en las redes sociales. Entonces pues ya les pregunté, me dijeron, no, pues va a estar así, 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 ¿no? En términos generales, porque no me dieron bien explicaciones. Entonces, pues yo sí me quedé así como un poquito con duda, ¿no? Luego les comenté en el grupo y me empiezan a tirar más comentarios de mala leche que a mí no me agradaban y dije, pues ni modo, dije yo voy a asistir para no quedar mal con ellos, porque pues si ya me acomodaron y ni modo de decir a la mera hora, no, pues fulano no llegó, no quiso tocar o que ya me puse mamón o lo que sea, ¿no? Entonces pues dije voy a asistir, empecé a hacer publicidad, les dije compártanme toda la publicidad y les ayudo y hasta ahí todo sin problemas, ¿no? Y ese es el contexto. Después platico con mi baterista y mi baterista dice, híjoles, es que ya es tarde otra vez, está muy lejos, no nos van a pagar. Pues prácticamente nada más vamos por tocar de amigos, ¿no? Y dice, déjame checar y yo te aviso. Pues dije, híjoles. Seguían saliendo las cosas mal, ¿no? Para empezar, no confirmé en el evento, solamente me metieron. El baterista no quería ir a tocar conmigo. Luego, pues como dije, no me quiero ir solo, la verdad. No me quiero regresar solo porque viajar es más o menos 1 hora de camino desde el lugar de donde estábamos tocando, donde fuimos a tocar, que al final no tocamos, y hasta donde yo vivo es aproximadamente 1 hora de camino y era cosa de manejar, regresarme, pues ya eso de las 12, 1 de la mañana, y pues sí está peligroso, ¿no? Para que yo venga manejando solo. Le invité a mi primo también me dijo que no me aseguraba y dije, está todo mal, todo mal. Y en fin, ya no les insistí, ni a mi baterista, ni a mi primo, y dije, pues nada más me voy, con mi novia, con mi cuñado, todo chido hasta ahí. Pues llegó el día del evento, un día antes me manda mi baterista, entonces ¿cómo va a estar? Dice, sí, te voy a apoyar.
a qué hora nos vamos, ya le pasé datos, todo, ¿no? Y el día del evento, el día del evento, pues le dije, paso tal hora por ti, ya estás listo. Me dijo, sí. Pasé a su casa, todavía no estaba listo. Nos tardamos un rato, se nos hizo un poquito tarde, ¿no? Nos desfasamos de tiempo. Llegamos a tiempo a casa de mi novia porque pues pasé por ella y por mi cuñado. Y mi cuñado no estaba tampoco, nos tardamos, salimos, nos desfasamos media hora ahí. Salimos ya tarde. Íbamos ya en el camino, yo ya iba un poquito estresado, iba un poquito enojado con, pues, con la situación, no estaba saliendo nada bien. Yo presentía que no estaba saliendo nada bien. Entonces, estábamos por ya llegando al municipio donde tocamos, que fue en el municipio de Tenancingo. Y me marcan, oye, ¿dónde vienes? No, pues ya vengo aquí, a mí me toca a las 9. Yo les dije, me toca a las 9. Ya vengo aquí, vengo con una hora de tiempo. Me dice, no, pues regrésate porque te van a pasar unas cosas porque nos hacen falta, no tenemos micrófono, nos falta no sé qué cable. Y el hermano de un amigo, pues, te va a prestar las cosas, te las traes. Ahí me tienes regresándome. Dije, pues no me cuesta nada, estoy aquí cerquita, hace 5 minutos, 5 o 10 minutos. Dije, pues me regreso, no importa. Me regresé por las cosas y dije, desde ahí también dije, todo mal, o sea, me puse a pensar. Dije, no, pues se va a atrasar el evento. Si no tienen con qué, no ha empezado nadie, si ya se atrasó 2 horas el evento, ¿no? El chiste es que pues ya me regresé. Luego en el camino estaba un poquito enredado para llegar y me perdí. Yo, porque yo soy el que maneja siempre, cuando vamos a los eventos, yo mi coche y me perdí. Ya no sabía por qué calles meterme, di varias vueltas y mi amigo, márqueme, dónde vienes, dónde estás. Y yo dije, pues ya no le voy a contestar. Y me seguía insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y pues yo me estresé más de que ya era tarde, porque ya iban a ser las 9, perdí casi una hora en saber cómo llegar porque me perdí. Pues el chiste es que llegamos al evento y a dónde era, con trabajos. Empezaron a conectar y pues yo saqué mis cosas, nos sentamos en una mesa, comimos algo y pues me esperé, ¿no? Porque se supone que ya llevamos un horario y sí, la primera banda que empezó era la que estaba considerada en primer lugar, ¿no? Pero en el transcurso de que fueron pasando las bandas, yo les preguntaba, oigan, después de quién me va a tocar, solamente para reiterar, ¿no? Que sí me tocaba en ese orden. No, pues ahorita sigue fulano y luego sigue zutano y se agarraban más de la media hora que nos tocaban y pues aparte ya estábamos retrasados 2 horas. Y pues siguen ahí haciendo su número, otro número, otra banda. Estábamos contempladas 5 bandas que voy a mencionar. La banda Black Moon, la banda de Los Pavos, Damián Valens, luego estaba yo. Y al final estaban Los Suspiros. Y empezó Black Moon. Después siguió Los Suspiros. No sé por qué cambiaron. En la que iba hasta el último, la pasaron en segundo lugar. Después tocó Damián. Él sí estaba en el lugar que le tocaba. Después me tocaba a mí. Y tocó Los Pavos, el grupo de mi amigo. Y ya estábamos, ya cuando empezaron a tocar Los Pavos, dije, oye, pues yo supongo que ya me toca después de ellos, ¿no? Porque ya eran alrededor de las 11 de la noche y dije, pues vamos atrasados 2 horas, es buen tiempo. Y pues resulta que no. Empezaron a tocar como a las 11 y ya casi a las 12, cuando terminaron de tocar Los Pavos, me acerco con ellos y les digo, pues ya me voy a meter, ¿no? Y debo de aquí de decir que el único amigo que se portó bien camarada, la verdad, fue mi amigo Damián Valens, que ya al final ya ni me despedí de él. Fue el único que me dijo, mira, bro, yo te sugiero que mejor te vayas allá para que ya te dejen tocar. Dice, porque yo les estuve insistiendo, insistiendo para que me dejaran en ese lugar. Y yo pensé entre mí, dije, es que no tengo la necesidad. Si ya nos dieron un orden, nos dijeron, va esta banda, y tienes estos horarios, dije, pues chévere, ¿no? Me toca después de fulano. Y no tenía la necesidad de estar ahí tras del organizador diciéndole, oye, ya me toca, ya empiezo yo, ya me toca.
No tenía la necesidad. Entonces, pues yo me quedé sentado con el hermano de mi baterista, con mi novia, y nos esperamos ahí. Terminaron y les dije, ahorita que digan que ya es la última canción, nos vamos, nos paramos y nos metemos. Entonces dije, pues me voy a meter después de los pavos, porque ese era el orden. Y bueno, y ya, no, y además no era ese el orden, porque ya lo habían cambiado como 3 veces. Y ya eran las 12 de la noche, entonces yo me paré y dije, bueno, pues voy a tocar, voy después de él. Le dije, porque me dijeron que había, que el organizador, que era otra persona, que no era el hermano de mi amigo. Entonces le dije, pues voy a entrar después de ellos porque voy a tocar. Y este señor me dice, ¿y tú qué? ¿Qué vas a hacer? Pues voy a cantar, le digo, voy a cantar mis canciones. Dice, ¿pero por qué o qué? Le digo, pues porque yo estoy en cartelera, yo estaba en cartelera. Y esta persona, ni idea de quién era yo. Entonces, desde ahí me molesté. Dije, pues yo me voy a meter. Pues ya me estoy instalando. Y el amigo de mi compa dice, no manches, dice, eso no se hace. Yo me quedé así, ¿no se hace qué? Dice, te estás brincando el orden. Dice, ya, nada más tienes una oportunidad de hacer quién sabe qué cosa. Dice, ya la estás quemando. Dice, van primero ellos. Dice, ya después vas tú. Y eran las 12 de la noche. Para esto, este vato que no me conocía, que según era el organizador, me dijo, dice, sí está bien, dice, pero pues ya le vamos a empezar a bajar, porque ahorita ya a las 12 ya se termina todo. Dice, pero dale, dale. Le digo, no manches, faltan 5 minutos para las 12, ¿cómo que ya se acaba? Y yo sí me saqué de onda. Dice, sí, dice, pero tú dale, dale. Y pues me molesté que ese vato me dijo que ya iban a cerrar. Que tocó una banda que se llama Los Artistas. Yo no tengo nada contra las bandas, honestamente. La culpa total yo se la he hecho a la persona que organizó. Porque los artistas ni siquiera estaban considerados en el itinerario. Y yo sí estaba en cartelera. O sea, mi molestia fue esa, que si yo estaba en cartelera, pues yo tenía prioridad, ¿no? Y aparte a mí me habían dado un horario, pues yo tenía prioridad. Y los metieron a ellos, los dejaron, dijeron, no, pues tú vas a cerrar. Y dije, no manches, ¿cómo crees? Y pues no, ya dije, pues está bien, que se conecten. Le hablé a mi baterista, le hablé a mi novia, le hablé al hermano de mi amigo y les dije, a ver, ¿de qué se trata, no? No, no me parece, le digo, estas cosas no se hacen así. Aparte, pues, ustedes hagan cuentas, me tocaba a las 9:20, 10, 11, 12, ya íbamos atrasados 3 horas y querían que tocara cuando terminara los artistas. Que iba a terminar aproximadamente a las 12 y media, 12:40. Iba a esperar casi 4 horas para que me tocara a mí y posiblemente arriesgando a que ya no me tocara. Y yo sí me quedé así como de, oye, no manches, o sea, eso no se hace. Es de muy mal gusto. No hay formalidad, no hay seriedad en todo esto. Y pues platicamos entre mi novia y mi amigo el baterista y llegamos a un acuerdo y dijimos, no, pues hay que retirarnos, hay que decir que pues no fue nuestra culpa, porque pues en realidad no fue nuestra culpa y pues vámonos, porque ya era las 12 de la noche, ¿no? Y yo todavía tenía que manejar de regreso. Y pues ya le dije a mi compa, le digo, ¿sabes qué? La neta sí estoy muy molesto porque ya me hiciste esperar mucho tiempo, o sea, yo estoy de acuerdo. Y me dice, no, es que estas cosas pasan, a veces no salen las cosas como debe de ser. Y estoy de acuerdo, o sea, a lo mejor se retrasa media hora, una hora, pues está bien, ¿no? O si ya sabía que íbamos retrasados 2 horas, pues estaba bien. Yo dije, pues me va a tocar aproximadamente a las 11 de la noche, de 11 a 12, y a las 12 pues ya nos vamos, ¿no? 11 y media, iba a tocar nada más media hora. Dije, pues está bien, todavía es buena hora, ya nos regresamos. Y le dije a mis amigos, ¿saben qué? La neta ya es tarde. Ya nos vamos, pero así apóyame con algo para los viáticos, porque pues vine hasta acá.
Les hice el favor de regresarme por los cables que ocupaban. Les presté mi micrófono, que por cierto les dejé y voy a ocupar. Estoy bien tonto, en serio. Voy a ocupar mi micrófono ahorita en noviembre. Y aparte les presté mi guitarra para que lo ocuparan. Y sí se me hace injusto que, pues, yo los estoy apoyando, que les estoy prestando mis cosas, que les estoy haciendo favores y que me dejaron hasta el último, sabiendo que pues posiblemente ya no me iba a tocar y que no me hayan dado la prioridad y le hayan dado prioridad a alguien que no estaba en cartelera. Entonces, pues esa fue mi molestia y les digo, todo salió mal. Yo terminé peleado con mis amigos. Ya pasó un poquito. Ahorita pasaron varios días. Estoy grabando esto el lunes. Fue el sábado pasado. No les hablo. Y quedé muy molesto también porque, pues, no, esas cosas, pues sí son cosas de. A mí me gusta hacer las cosas bien. Me gusta que cuando hay eventos se respeten los horarios y se respete el tiempo de las demás personas, porque aparte todos dejamos de hacer cosas por estar ahí apoyando. Hacemos el sacrificio, invertimos dinero, invertimos tiempo y son muchas cosas y pues sí me molestó bastante. Entonces, les digo, al final todo terminó mal. Gracias a Dios, pues nos regresamos, llegamos con bien todos. Pero salió muy mal el evento, la verdad, pésima organización. El lugar estaba pues más o menos, estaba más o menos cordial, pequeño, pero estaba bien. Muy escondido, pero sí me llevé un pésimo sabor de boca de este evento. No sé si vaya a seguir colaborando con ellos o si vayamos a seguir haciendo ahí eventos, porque la verdad, un pésimo servicio, bueno, no el servicio, sino la organización estuvo pésima, la verdad, del asco. Algo increíblemente mal hecho. Pero bueno, terminó y pues ahora vamos a seguir adelante. Vienen más proyectos, viene el lanzamiento de más canciones, ya están ahí en las plataformas digitales, a punto de salir, ya están programadas. Tengo eventos online y tengo algunos otros tipos de eventos. Entonces, estoy sacando más material. Gracias por llegar hasta este punto del video. La verdad me extendí un poquito, pero tenía que sacarlo. Y pues nada, amigos. Si llegaste hasta este punto del video, te agradezco que hayas visto. No te olvides irte sin dejar un like, sin suscribirte a mi canal porque me ayuda para yo seguir subiendo contenido. Y pues nada, amigos, esa es toda la historia de lo que pasó en el evento, que nos fue muy mal. No tengo fotos ni nada porque ya de tanto coraje que hice, pues ya ni fotos ni nada, ya no me tomé nada. Entonces, pues nada, muchas gracias. Los espero en el próximo video. Y amor y paz, amor y paz. Nos vemos. Bye.